Los esfuerzos que la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza en el tema de sustentabilidad, así como la promoción de sus programas, fueron expuestos por el rector Dr. Juan Eulogio Guerraliera en el 10º Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2016 en La Habana, Cuba. En el Palacio de Convenciones y convocado por el Ministerio de Educación Superior de Cuba y sus universidades, bajo el lema Universidad Innovadora por un Desarrollo Humano Sostenible, la Universidad Autónoma de Sinaloa participó por primera vez con un stand donde se difundió su quehacer institucional. Ha sido exitoso, nos va a dar la oportunidad, se han acercado rectores de diferentes instituciones, de diferentes países, que quieren firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces estamos pensando que el resultado va a ser muy provechoso en vinculación en lo que es la difusión y también en poner un ejemplo a nivel internacional. Definido como el ámbito académico para el diálogo reflexivo y el espacio de encuentro y concertación de proyectos y redes, donde se analizan soluciones a los problemas más apremiantes de la educación superior y de los países participantes, el rector Guerraliera disertó la conferencia Universidad Autónoma de Sinaloa Construyendo Futuro a través de la educación y acción ambiental. Allí habló de lo que la Casa Rosalina aporta en el terreno educativo, la reformulación de sus programas y cómo asume el compromiso para que quien egrese sea un individuo con el valor y respeto de la naturaleza y el medio ambiente. El rector también participó con la conferencia Aportaciones de la UAS a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, donde expuso los programas educativos pertinentes y de alto nivel que en el área agroalimentaria ofrece, así como los apoyos a la investigación para formar técnicos y profesionales que contribuyan a la solución de los problemas alimentarios del país. En Universidad 2016, gran interés generó el stand de la Universidad Autónoma de Sinaloa al recibir un número importante de visitantes atraídos por los diferentes programas que imparte, desde sus planes curriculares, indicadores de calidad, hasta sus programas relacionados con sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. La universidad tiene componentes en el modelo educativo como es el intelectual, lo que es el físico deportivo, lo que es el artístico, cultural y bueno, lo que es el desarrollo humano. Hay una unidad de bienestar universitario en nuestra institución que pues pueden ver aquí los resultados, el diplomado en valores, las diferentes actividades con jóvenes, el seguimiento del mismo, el estar involucrados en lo que significa tratar con jóvenes con capacidades diferentes, creo que ha sido exitoso. La directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, fue la responsable de esta muestra, la cual se logró gracias a los convenios que la universidad tiene con instituciones educativas y de investigación de Cuba. Venimos a compartir nuestros programas como la de Unidad de Bienestar Universitario, que estamos trabajando, lo que hemos implementado, que nuestra comunidad ya lo conoce, que es nuestro diplomado en valores, compartirles el resultado que hemos tenido, los programas como áreas libres de humo, bebé virtuales, escuela para padres, todo lo que es ECOWAS. Corrales de Guerra ponderó la importancia de dar a conocer en ámbitos internacionales lo que la institución hace. Vienen universidades de todo el mundo. Siento que aquí podemos llevarnos, aparte de compartir, llevarnos propuestas, ideas, programas, hacer enlaces. Excelente, excelente. Esto es un ambiente, como ustedes ya se han dado cuenta, de compartirnos todos, sin conocernos, decir yo soy, vengo de esta universidad, vengo de este país, quiero conocer qué es lo que hacen, te vengo a decir qué es lo que tengo. Esa ha sido la dinámica en estos días. El 10º Congreso Internacional fue el espacio para que el rector de la UAS sostuviera encuentros con autoridades de universidades e instituciones educativas y de investigación de Cuba y de otros países como Perú, Colombia, Bielorrusia, España y Francia. Con imágenes de Anela Brada para Informativo UAS, Rocío Ibarra.